Hola, el doctor Labarrere con todos ustedes. Mucho gusto una vez más. Es un placer estar aquí. Vamos a hablar de glutatión y el envejecimiento en el día de hoy. Empecemos con un bebé. El bebé tiene los más altos niveles de glutatión que se pueden imaginar. ¿Por qué? Porque la mamá, a través de la leche materna, le provee la más alta cantidad de cisteína para que ese bebé sea capaz de producir su propio glutatión, aumentar su inmunidad, mantener la salud constantemente y ser un bebé feliz. A medida que avanza nuestra edad, vamos perdiendo glutatión. Los adultos jóvenes todavía mantienen un alto glutatión en sus cuerpos, pero por encima de los 40 años vamos perdiendo un 1% por año. Y, por ejemplo, a los 50 años ya tenemos un 10% menos y así por el estilo. Se ha publicado científicamente que esto realmente es así. En revistas internacionales de alto nivel médico como el Lancet, por ejemplo, se demostró que los ancianos tienen muy bajos niveles de glutatión. Y más aquellos ancianos que están enfermos y hospitalizados. Su glutatión realmente está muy baja. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos consumir más y más los precursores que necesitamos, fundamentalmente la cisteína, a medida que la edad aumenta. Nunca dejemos de consumirlo. ¿Por qué? Porque el glutatión es el mejor antioxidante y anti-envejecimiento que jamás existió. El maestro antioxidante. Así se lo conoce. El glutatión trabaja por sí mismo. Tiene aliados. Fundamentalmente porque es capaz de reciclar vitaminas como la vitamina C, E, A, complejo B, ácido lipoico, y muchos y muchas cosas. Entonces, si somos capaces simplemente de aumentar nuestra glutatión a medida que pasa la edad, por medio de ingerir la cisteína que el cuerpo necesita, podemos contrarrestar los efectos de la enfermedad y, sobre todo, mantener una buena salud. Gracias.